vamos a llevarnos las sábanas para acá, para el sótano. Mi esposo no sé qué cosa anda haciendo allá afuera porque había un panal de avispas, no de abejas, de avispas. Y se están pegando como a la casa en el lado de enfrente. Así que ahorita mi esposo está viendo si puede tapar ese hoyo para que no se vayan a meter por ahí o no se sigan reproduciendo más. Y pues ya aquí traigo yo la ropa. Un desastre aquí abajo todavía. Voy a meterla a lavar. Creo que tengo ropa aquí en la lavadora. Sí, es ropa de Briana. Yo tenía en la secadora, pero ayer sí la saqué. Voy a meter ahorita aquí a la ropa de Briana que estaba lavando ayer y ya se le olvidó sacarla. Vamos a meter esta ropa y a meter las sábanas ahorita. Todo este montón de sábanas que está aquí las lavó mi mamá antes de irse. Todas esas que están ahí encima están limpias. Y yo voy a llevarme sábanas limpias para mi cuarto. Me quiero poner a tender mi cama. Voy a meter estas que tengo aquí a la lavadora. Y como ya no tengo jabón, el día de ayer compré, ¿qué hice mi compra? Pues compré más jabón para la ropa, pero lo dejé ahí arriba, así que lo voy a bajar ahorita. En esta ocasión no le voy a poner jabón sote, ya saben que a mí me gusta ponerle jabón sote, pero no tengo. Así que voy a lavarlo solamente así con jabón. Aunque sí necesitaba el jabón sote porque cuando son sábanas blancas ya saben que se ensucian bastante rápido. Y más cuando hay niños pequeños que a veces vienen de jugar de allá afuera. Vienen y se suben a la cama, se ponen a brincar. Así que ya se imaginarán cómo van quedando las sábanas. Y por eso es que a mí me gusta ponerle carbonato o jabón sote. Pero pues ahorita no tengo, las voy a lavar así nada más. Vean, y más o menos, como un cuartito menos de esto fue lo que cosechamos el día de hoy. Porque ya tenía yo algunos tomates, los que se ven como más maduritos. Esos fueron del día de ayer. Y ya el resto, que ya se ve como más así, más pálido, sí son de hoy. Quiero que vean cuántos tomates. Y no estoy segura, pero parece que tengo más en el refri. Que fueron ya de otros días. Vean, aquí tengo más. Estos sí los compré. Y sí, ya son todos, pero sí he estado utilizando bastantes tomates de allá del huerto. Ahorita lo que voy a hacer, vean, aquí están los chiles, pero lo que quiero hacer es amasar la masa. Ya para irle avanzando en lo que se terminan aquí de remojar, de ablandar muy bien los chiles. Se me hace que los voy a cortar, le voy a quitar la cabecita o la colita y los voy a meter de una vez a la licuadora para que ahí se terminen de ablandar. Y voy a licuarlo, voy a preparar lo que viene siendo el chicharrón, que lo compré desde el día domingo. Y ya es bien poquito, ni sé si va a alcanzar, vean. Bueno, de pedacitos chiquitos, no pienso hacer muchos, de todas maneras no quiero que me sobre. Pero, pues sí es lo que voy a hacer de comer para el día de hoy. Ya traía bastante antojo y salsa no creo que haga. O a lo mejor sí hago una verde, porque mi esposo hizo salsa y todavía hay, pero... yo siento que con esto queda una salsita verde. Si se le van las semillas, no importa mucho porque de todas maneras lo voy a colar. Le voy a agregar 3 dientitos de ajo y cebolla. Tengo unos trastes limpios que acomodar. Los voy a acomodar de una vez para que no se vea el trastero aquí.
luego en la tienda del dólar me compré estos, ¿cómo le dicen? Embudos, creo que son embudos, y yo los quiero ocupar porque cuando quiero vaciar aceite, más que nada el aceite de normal de cocina, está súper grande el galón, y a la hora que lo quiero vaciar a lo que viene siendo el botecito, aquí se me dificulta. Así que agarré estos de ahí de la tienda del dólar y voy a vaciar de una vez. Ya la vez pasada que fui, hace como unas 2 semanas, cuando todavía mi mamá estaba aquí, lo había buscado en el dólar, pero no había. Y ya ahorita que pasé con mi esposo, lo encontré, así que sí o sí me lo tuve que traer. Y vean, quedó perfecto aquí para el bote del aceite. Este es el galonzote que quiero vaciar y siempre se me tira. Y aquí vean, de a poquito le voy a ir vaciando, pero así ya corre menos riesgo de que se tire. Al sartén le voy a poner un poquito de aceite y le voy a poner cebolla. El chicharrón, como está en pedazos grandes, lo que voy a hacer es que lo voy a machacar, que queden trozos muy pequeñitos. Vean, se hizo nada. Vean, ya partí muy bien aquí el chicharrón, quedó más o menos así, y ahorita se lo voy a vaciar ya aquí a la salsa. Tiene como unos 10 minutos, 8 minutos más o menos, que está hirviendo, y pues ahora sí vamos a vaciarle el chicharrón y lo vamos a dejar hervir como por unos 10 o 15 minutos más para que absorba muy bien el chicharrón toda la salsa. Y también lo que quiero es que se consuma un poco, que no quede tan líquida, para que al momento de freír las empanadas o las quesadillas, que no vaya a soltar mucha agua y vaya a brindar en el aceite. Las pensaba hacer allá afuera en mi estufa, pero me acordé de que no tenemos gas. Ya se terminó el tanquecito de gas que tenemos del asador, así que me va a tocar freírlas aquí adentro de la casa. Vamos a comenzar a preparar la masa aquí en este traste grande para poder amasarla muy bien. Yo estoy poniendo como por cucharones. Voy a hacerle más o menos al tanteo. No voy a poner cantidades exactas. Yo la verdad es que yo no manejo cantidades. Todo lo que yo hago es al tanteo nada más. Yo creo que así más o menos. Y le voy a poner un poquito de polvo para hornear. Le voy a agregar el agua, y esta es agua calientita de la llave, pero lo más calientita que se pueda. Aquí tengo ya los tomates verdes y los chiles para hacer la salsa. De hecho, ya les apagué, ya que con el mismo calor se acaben de cocer. Y por aquí ya quedó el chicharrón sequecito, así quiero que quede sin tanto líquido. Y en este sartén o en esta olla voy a freír las empanadas. Ya tengo por aquí el aceite, le voy a agregar aquí bastante aceite para que se puedan freír muy bien. Y aquí corté esta bolsa de plástico porque la que yo tenía especial para mis sopes la tiré, no sé dónde quedó. Y corté esta. Ahorita las voy a lavar muy bien para comenzar a hacer la tortilla o la empanada. Y vean, así quedó la masa. No está tan aguadita ni tan dura. Tiene como esta textura. Aproximadamente le agregué esta cantidad de aceite y la voy a dejar aquí como a fuego medio alto. Thank you.
abrí un poquito y le estoy pegando así con mis dedos. Es que dilató mucho tiempo el chicharrón así en caliente en la masa. Y no debe dilatar mucho tiempo. Aquí está la primera. Vamos a ver qué tal sale. Mucho tiempo, así que todavía no se abrió. Vamos a sacar estas primeras dos que ya están listas. Vean, esta fue la que se abrió, pero no pasó nada, no se le salió nada de chicharrón. Creo que quedaron muy muy bien para hacer las primeras, y mientras voy a dejar a que se dore esta un poquito más. La voy volteando a cada ratito para que no se vaya a resecar de un lado y se vaya a abrir. Y aquí ya puse los tomates y los chiles. Le voy a poner dos ajos, cebolla y sal. Oigan, amigas, díganme cuál es el truco para que el tomate no quede ácido. Yo todavía no he descubierto. No sé la razón por la cual a veces se pone bien ácido el tomate. He escuchado que dicen que a lo mejor que es porque uno escoge los tomates muy grandes, y en esta ocasión los agarré pequeñitos para ver si es eso. Quiero averiguar si es por eso que a veces me queda la salsa un poquito ácida. Pero bueno, aquí está. Le voy a poner un pedacito de cebolla y sal. Aquí quedaron las empanadas de mi esposo. Todavía sigo haciendo, no termino, pero ya a mi esposo pues ya le serví para que se las coma calientitas. Y ahorita les muestro cómo me quedaron las mías. Ya casi termino de hacer todas las empanadas. Llevo estas, por acá estas. Allá ya comieron Lisbeth, mi esposo, y Grace, y Sinaí, ya todos. Me quedó poquita masa y ya solamente voy a hacer una con este poquito de chicharrón que me quedó. Aquí tengo la masita y pues ahorita les voy a mostrar ya cómo me voy a preparar las mías. Ya tengo hambre. Pero vean, así son las que me van quedando. Me van a sobrar todavía porque yo me voy a comer como tres. Y Briana, yo pienso que como dos. Tengo ya por aquí mis empanadas. Y yo a las mías les voy a poner de todo. Crema, queso, lechuga. Y obviamente su salsita. Están bien calientes. Me agarré ahorita las que acaban de salir. Y están bien doraditas. Cuando están recién saliditas de ahí del sartén, pues están bien doraditas. Vean, les voy a poner aquí cremita a todas. Oh, me estoy quemando. Ay, ay, ay. Y ahí está también. Les voy a poner lechuga. No la puedo abrir, que está bien caliente. Les voy a poner encima mejor. Bueno, esta sí, lechuguita. Lechuga con bastante, me encanta con bastante lechuga. Les voy a poner más crema arriba. Que se vean antojables. Y les voy a poner queso en polvo. Le puedes poner queso fresco también. O en polvo, como tú gustes. Le puedes agregar jitomate, cebolla, aguacate. Yo las quiero así simples, no quiero jitomate ni nada de eso. Y pues así quedaron ya mis empanadas o mis quesadillas de chicharrón. Ahora sí, la hora de la verdad. Vamos a probarlas. Súper ricas.
Oigan, amigas, pues ya tenemos bastante rato que acabamos de comer. Me senté a que se me bajara la comida en vez de que me pusiera a hacer caminata. Me senté, estuvimos ahí un ratito con Brianna, con mi esposo. Y ahorita me puse aquí en mi tocador. Estoy limpiando este mueble que ya tengo demasiadas cosas que depurar, demasiado que organizar. Ya saben que cuando uno tiene muchas cosas, uno tiene que estar depurando a cada rato, organizando y sacando la basura, porque a veces tenemos cosas nada más por tenerlas. Así que hay que hacer depuración y pues es lo que estoy haciendo aquí en mi mueble. Tengo papeles también que mi esposo tiene aquí del doctor. Tengo, bueno, un montón de basura. Ahorita les voy a enseñar porque la verdad es que sí, ya urgía. Vean, tengo este plástico aquí de liguitas que estoy separando y las estoy poniendo en este que es de una veladora. Ya se había terminado. Así que ahorita le quité el resto de cera que tenía y le di una lavadita. Y pues ya quedó súper bien. Y con esta tapaderita que también le voy a dar una limpiada por aquí. Pero está súper bonito, por eso no quise tirar este frasco que era de Brianna, esta veladora. Pero no lo quise tirar, mejor quise reciclarlo. Y pues aquí estoy ahorita ocupándome en esto. Mi esposo tuvo una cita aquí cerquita, como a unos 2 minutos en carro, yo creo, con el terapista, o sí se dice terapista, fisioterapista, que le están dando terapias para sus pies, para que se vaya poniendo como que más fuerte en sus piernas, porque si todavía sigue un poquito débil al momento de pararse, si está sentado o acostado, pues sí le da trabajo todavía. Tiene que pararse con cuidado y quedarse un ratito como quieto hasta que se estabilice más que nada la parte de sus caderas o de sus, sí, como de sus caderas podría decirse. Y pues tuvo la cita a las 5:30, yo creo que ya no va a tardar en llegar. Y les cuento que las quesadillas fueron un éxito, me encantaron. De hecho ya me comí otra hace rato, porque hace ratito me serví 3, pero Grace quería más, así que le di una de las mías para ya no pararme a hacer más. Y ya hace rato me falté, me comí como quien dice la que me faltaba. Y les voy a mostrar primero todo el reguero que tengo aquí. Vean, tengo maquillaje, esto que ya no tiene nada y que me encanta, por cierto. Vean, me quedó negro porque la veladora tenía como quemado alrededor, así que le limpié cuando le estaba quitando la cera, pero me quedó aquí en la mano. Y vean, así está el desastre por aquí. Acá tengo más, estoy separando todo lo que es basura, lo que ya no sirve. Esto, por ejemplo, ya es basura. Este se lo voy a dar a Brianna, pero ya no tiene. Yo creo que lo voy a tirar mejor. Y este de las liguitas, a lo mejor lo voy a llevar para el baño, porque ya últimamente no peino a mis hijas aquí en el mueble. Me voy a peinarlas al baño. Y estaba pensando si poner aquí mejor mi plantita o ponerla aquí o dejarla ya, pero no. Al final mejor me decidí por dejar aquí las liguitas, porque sí necesito como que un lugarcito donde ponerlas y que no me esté haciendo basura aquí, tanta liguita, nada más todo revuelto. Voy a separar ahorita lápices, lapiceros que tengo. Yo no voy a la escuela, pero miren cómo hay bastantes lápices que luego me paso levantando del piso. Y los he guardado yo porque luego mis hijas salen con que no tienen lápiz. Así que pues yo los guardo y ya sé dónde están cuando ellas necesitan. Tengo para las uñas. Bueno, voy a ponerme aquí a limpiar todo esto. Ya vieron ustedes todo lo que tengo. Voy a ponerme a limpiar todo este reguero que sí hace falta. Estos cepillos de dientes se los compré apenas hoy a Grace y ya andan por acá botados. Compré 3. Está uno en el baño, el otro no sé dónde lo dejó. Y aquí me puso uno aquí en el cajón. Siempre me gusta comprarles como que de varios, porque se les pierden, porque se ensucian, porque ya se hacen feos. Así que mejor así de varios y ya para la próxima que ocupen otro, pues ya están aquí listos. Oigan, no pensaba salir el día de hoy, pero ven que ya viene el regreso a clases y yo todavía no he comprado nada para mis hijas. Así que ahorita Brianna quiere ir a comprar su mochila, quiere ver si encuentra una, porque estoy pensando ir a un mall. Bueno, es que es un poco confuso, les voy a explicar un poquito. Estoy esperando un récord médico de Grace
y tengo que ir hasta el hospital. Si es que me dicen que tengo que ir a recogerlo en persona, si no, pues me lo van a mandar por correo. Pero Briana se quiere esperar si voy hasta allá, me queda como una hora y media. Y me dijo que si voy, pues quiere que vayamos al mall que está ahí cerquita. Pero pues ahorita la mochila mientras la queremos buscar aquí, y ya si no hay aquí, pues ya nos esperamos hasta que me llamen o me digan si tengo que ir hasta allá a recogerla. Y pues ahorita vamos a ir aquí a La Ross, a Marshalls, como estas tienditas que tengo cerca, a ver si encontramos algo bonito para ir empezando comprándole aquí a estas niñas, porque tengo varias, así que tengo que apurarme. Ya nada más falta como una semana más o menos para que entren a la escuela. Ya llegamos aquí a La Ross. Esta rojita. Ya miramos el otro lado, pero no hay ninguna que le guste todavía. No, está feo. A ver, ¿qué son, de hombre? ¿O? Sí. Esa negra que te enseñé está bonita. Esta, mira. Está simple. Sí, quiere una simple, pero no le gusta. Esa está bien. Ahí hay más mochilas, ¿para qué lado? Estos, mira. No, estos se me hacen bonitos, mira. Son Nike. Más son Nike, ya agarran estos. Mira estos. No están bonitos. Pero están grandes. Están grandes. No, estos les va a quedar muy... Es que ya tiene... Blancos ya no quiero. No hay que comprarlos. A ver, esos grises tan feos. Ya se ven de señora, ¿verdad? Tan feos. Pero no hay. No hay de su talla. Oh, mira. Quería unos zapatos para Lisbeth. ¿Cuáles? Oh, esos están padres. ¿Qué talla son? 6. Yo creo que 6 también le quedan. No, no le van a quedar. Cómpraselo. Está bien patona. Cómpraselos y luego que se los mida. Y si no le quedan. A ver, no hay. Busca otros. Y ya tiene unos Reebok. Esos están bonitos. O en café, mira. Pero ma, son es que 6. Yo no somos el mismo, ma. Yo soy 6. O no, son más chiquitos. Son 5 y medio. Pero están bonitos. ¿Los mido? A ver, mídetelos a ver si te quedan a ti. Sí me quedan, ma. ¿Sí te quedan? Sí. Manches, te aprietan, ¿no? Es que no, ya tiene blancos también. Ma, estos no son blancos. A ver, sácatelo, pues. Voy a estos ver. Sí están bonitos. ¿No? Voy a ver. Esos también están bonitos. Okay. Como para correr, esos están bien. Están bien chidos. Estos agarran. Quería unos como Vans, así, pero... Están bonitos. Estos es como estos. ¿O estos no? ¿Están feos? No, están horribles. Están horribles, ¿verdad? No. Estas, ¿sí? No hay otros, pero sí. No, pero son los únicos. Mira estos, Piru, están no. Bien pesados, parecen estos. Tabicones. Mayra, esos están hermosos, ¿no te quedan? A ver, mídatelo. Están súper bonitos esos, me encantan. ¿Para qué trae bolsa? Ni trae dinero. Sí, están bien bonitos. Esos, Vivi, llévate. ¿No te gustan para ti? Están bonitos. Esos están bien padres. Vean, andamos viendo también algo de ropa. Está súper bonito ese top y cuesta $5.99. Estos, mira que ya viene el frito. Oye, sí, es cierto. Adentro está frío, como quiera. En mi escuela está frísimo. Para el gym está bonita. Oh, mira esta. Está bonita. Pero está bonita esa. O sea, que lo... Mira, está hermosa esta. Oh, my gosh. Que lo que te vayas a agarrar, pero que te guste, uh-huh. Que te combine con muchas cosas. Por eso es gray. Ya para que lo combines con la ropa que ya tienes.
cuesta. ¿Cuánto cuesta? Ese está bonito. Es que más, no, casi no quiero playeras, ¿no? Pues cosas que sepas que sí te pones. No, ¿verdad? No sé. Soy viejo. Ya tengo una con mi papá. Oh, mira, esta está bonita. Pero también está bonito este cuerpo. Este me encantó. A mí me gustaría uno, pero... 6.99. Oh, ese llévate. O que fuera en negro. Siento calor también, no manches. Con frío y calor, pues. Güey, este carro uno... ¿Mediano? Chico.